Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas estudiantes. ¿Están todos bien? Hola. Por favor, confirme si me escuchan adecuadamente. Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha, profesor. Se le escucha más, ¿no? Gracias, ¿cómo están? Ya voy a compartir mi pantalla, por favor. Habrá, de todas maneras, ¿no es cierto?, una. Por ahí veo que se están conectando aún algunos. Ya vamos avanzando. Perfecto. Ya. Y ya están observando la pantalla. Buenos días, profesor. Sí se observa. Ya, gracias. Bien, chicos, tenemos este tema de inteligencias, ¿no es cierto? Ya. Y lo que deseamos de alguna forma es, más o menos, ¿no es cierto?, ir adentrándonos precisamente a este ámbito de lo que se llaman las inteligencias. ¿Ya? Lo que se llaman las inteligencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? De hecho, que la inteligencia, al igual que muchas otras, digamos, aspectos que involucran a la mentalidad humana, ¿no? Es un aspecto bastante importante. Yo diría, inclusive, que es uno de los más debatibles. ¿Por qué? Porque cuando se habla de inteligencia, fíjense, yo diría como que es el bien preciado que toda la gente, digamos, desearía tener en mayor cuantía. Es decir, al parecer que hay una, digamos, un deseo, ¿no es cierto? A veces hasta inconsciente, ¿no es cierto?, de poder tener esta cualidad llamada inteligencia. No poseerlo significaría estar en desventaja. Entonces, de ahí que vienen frases, por ejemplo, uy, se le nota súper inteligente, es un chico bastante inteligente, o a veces también dicen que es un chico bastante talentoso, y ahí viene ya el concepto de talento, ¿ves? Ya que ya no es el mismo concepto de inteligente. O a veces también suele decirse, ¿no? Pero es un chico bastante capaz, ¿ves? Y entonces, luego ya no solamente viene el talento, sino también la capacidad. O cuando alguien dice, ¿no es cierto?, que alguien es muy hábil. Entonces, ¿cuál es ese chico? ¿Ese chico es inteligente? ¿Ese chico es talentoso? ¿Ese chico es capaz? ¿O ese chico es hábil? Entonces, luego ya uno se pierde porque definitivamente, al parecer, estos conceptos se utilizan en el mismo significado. ¿Cuál? El hecho que todos ellos son capaces de resolver problemas. ¿Ya? Entonces, el resolver problemas es de repente el aspecto desencadenante, ¿no es cierto?, que le hace decir a alguien que es más o menos inteligente. Pero no resolver problemas, nomás, digamos, en todas, digamos, en todo tiempo, o sea, cuanto tiempo se requiera, sino cuanto más pronto se haga, cuanto más rápido se haga. Y mejor aún, si esa resolución de problema se haga en una primera, ¿no es cierto?, aproximación al problema, y no en la segunda ni en la tercera, es decir, en el primer intento. Entonces parece que el tema de inteligencia, capacidad, habilidad y talento va por el hecho de resolver el problema de forma rápida, ¿no es cierto?, de resolver problemas nuevos de forma rápida, ¿no es cierto?, y con, digamos, resultado bastante positivo o favorable. ¿Ya? Es eso lo que marca en este caso el concepto de inteligencia. Cuando uno revisa la bibliografía existente al respecto de la inteligencia, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que mientras que para, digamos, la academia norteamericana, el concepto de inteligencia, o sea, para los
estudiosos y psicólogos norteamericanos, la inteligencia es un punto central, ¿no es cierto?, de su tratativa, es decir, de su abordaje, pero no es así tanto en Europa. En Europa lo ven de otra forma. Por ejemplo, ellos prefieren hablar de talento, ¿sí? Los europeos, particularmente, digamos, los rusos, ¿ya?, prefieren hablar de talento. Cuando uno revisa, por ejemplo, los libros, los tratados de Smirnov, de Sechenov, ¿no?, uno encuentra ahí el concepto de aptitud. Pero si uno revisa, por ejemplo, bibliografías, por ejemplo, como la de Gardner, ¿no?, o como la de Goleman, ahí encuentra el concepto de inteligencia, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Por supuesto que los americanos han sido muy hábiles en definir que la inteligencia, y aquí viene ya la definición, que la inteligencia es un conjunto de capacidades y habilidades. ¿Se da cuenta? Aquí faltó solamente el concepto talentos. Pudo haber dicho, es el conjunto de capacidades, habilidades y talentos mentales. ¿Eh? Y entonces, ellos definitivamente... Este constructo de el conjunto de capacidades y habilidades mentales lo hizo Gardner. Este es el concepto de Gardner. ¿Eh? Entonces, quería yo contextualizarles eso para que ustedes sepan que, digamos, este concepto o yo le diría, digamos, esta condición de la mentalidad humana, está más bien inmerso en todos estos aspectos que acabo de mencionarles. Y además, como es debatible, entonces se trata de salir un poquito del problema haciendo y adoptando, digamos, ¿no es cierto?, otros conceptos que desarrollan otros tantos psicólogos. Aquí, además, hay una situación más importante. ¿Acaso se puede decir que la persona, por ejemplo, que tiene un problema, digamos, ¿no es cierto?, a cuestas, es decir, que está enfrentando un problema, de repente ese tipo de problema no es parte de su cultura? Entonces se puede decir, aquella persona que no, digamos, pudo resolver ese problema porque no es parte de su cultura, entonces se puede decir que es poco inteligente. Es decir, parece que la inteligencia... A ver, ¿alguien abrió el micro? No sé, parecería que Asiria, por favor, tu micro se ha activado. Entonces, ese es el gran detalle, ¿ya? ¿Qué vamos a entender entonces? Que la inteligencia es el conjunto de capacidades y habilidades mentales que tienen las personas y algunos animales superiores. Por ejemplo, las ballenas, orca, ¿ya? Se dice que se comunican a unas distancias increíbles. Los delfines, ¿ya?, también han tenido esa, digamos, esa capacidad de poder resolver problemas. Los monos macaco, ¿ya? No todos los monos, sino los monos macaco también han podido probar eso. De hecho, que nuestras mascotitas, los perritos, también, ¿ya? Y algunos otros mamíferos, ¿no? Definitivamente eso da, digamos, a entender que el concepto de inteligencia como propiedad de la mente está presente, yo diría, en todos los eslabones de la evolución, hasta llegar, obviamente, al ser humano como eslabón máximo, ¿ya? Será de acuerdo al grado. Es decir, en algunos estará desarrollado más algunas capacidades y otras habilidades, y en otros más, ¿no es cierto?, estarán desarrollando más las habilidades y las capacidades, que las capacidades. Entonces, o sea, ya va en grado, va en grado. Ahora, habría que hacer algo más. Profesor, ¿pero cómo debo entender yo el concepto de capacidad y habilidad? Este es el asunto. Entonces, aquí tenemos que hacer algo. Si me permiten, por favor. ¿Están viendo mi pantalla?
Hola. Sí, profesor. Ya, aquí voy a hacer algo. Ya. Y voy a escribir, mira, aptitud. Ya. Le voy a poner más importante, capacidad. Miren, más habilidad. Vamos a poner también el talento. También le vamos a poner el concepto, aunque esto ya más es el hacer, pero no importa, está por eso también. Miren, ¿cuántos conceptos? ¿Cuántos conceptos? Hemos obviado, no estamos considerando este concepto de aquí, esa actitud. Lo voy a resaltar, en todo caso, tampoco el concepto talento. Tampoco el concepto de competencia. Solo estamos diciendo que la inteligencia es el conjunto de capacidades y habilidades. ¿Ah? Y de repente nos estamos olvidando de algo, que es el soporte. Miren ustedes. Cuando, digamos, los seres humanos tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de manifestar alguna de las funciones de nuestro organismo, requiere pues esa función un órgano, ¿no? Por ejemplo, tú respiras porque tienes pulmones, pero no es solamente los pulmones, sino las fosas nasales, ¿no? Y todo un conjunto. Es esa aptitud. En este momento yo estoy hablando. Entonces, realmente lo que hago es seguramente manejar una serie de mis sistemas de fonación, ¿no? A través de mis cuerdas vocales, ¿ya? Y necesito también la lengua, ¿no? Y algo de del movimiento de mis labios para hacer salir una serie de sonidos, ¿no es cierto? Que tú lo descifras como si fueran palabras, ¿ya? Pero requiere todo ese componente biológico. Entonces, eso es aptitud. En este momento yo estoy observando mi pantalla, pero lo hago con un órgano. En general se llama, pues, glóbulos oculares. ¿Ya? Y esa es aptitud. O sea que la aptitud es la condición biológica que tiene el organismo. La condición biológica. En cambio, la capacidad es la función que tiene esa condición biológica. Por ejemplo, los ojos sirven para ver, para observar, capacidad entonces. La boca sirve, tiene como función, ¿no es cierto?, emitir sonidos, capacidad entonces. ¿Ah? Las fosas nasales, los pulmones, sirven para respirar, capacidad entonces, el respirar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la capacidad es la función que tiene esa condición biológica. Ahora, cuando ya se habla de habilidad, ya ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, la habilidad es una capacidad desarrollada. Entonces, yo digo, por ejemplo, todo el mundo puede retener la respiración, pero muy pocos pueden retener la respiración del minuto y medio a dos. Sobre todo esos buceadores, ¿no?
esos olímpicos que bucean, esos son los expertos. Ah, entonces ellos son más habilidosos que los demás, que la gente común, como nosotros. Eso es una habilidad. Por eso digo que la habilidad es una capacidad desarrollada. ¿Sí? Las piernas, en este caso las extremidades inferiores, no sirven para trasladarse. Esa es capacidad, para correr, para caminar. Pero no todo el mundo puede correr, miren, escuchen, ¿eh? 100 kilómetros en 9.8 segundos. Ese es el récord mundial. Esa es habilidad, entonces. ¿Qué es la habilidad? Es una capacidad desarrollada. Y entonces, a estos dos, Gardner le llama inteligencia. De hecho, que estos conceptos, ¿no?, de talento y competencia quedan colgando un poquito. Ustedes que están en el colegio, llega el docente, inmediatamente dice, ya, competencia de esta clase, de esta semana, es tal. Entonces, ¿cómo se debe entender la competencia? Es que no puede haber competencia sin esto que están, todos los restos que está, digamos, ¿no es cierto?, en su sentido más inferior. Es decir, son como el soporte, la base. ¿Ya? Solamente hablo de competencia en la medida que haya talento, habilidad, capacidad y aptitud. ¿De acuerdo? Se suele entender al talento más o menos como la aptitud. ¿Ya? Más o menos. Por ejemplo, los talentos, dice, se heredan, suelen decir, ¿no? Oye, por ejemplo, George Cantor, ya Cantor el matemático, oye, era un chico genial, era talentoso, dice. ¿Por qué? Porque se compara la aptitud. Por eso es que aquí no les puedo decir que talento es el deseo de las habilidades, no. En todo caso, yo podría decir que el talento es una habilidad desarrollada tempranamente, ya inicialmente. Entonces, y la habilidad ya compone todo esto que anteriormente he explicado. Y cuando este talentoso y toda la persona sabe hacer, sabe ejecutar, sabe realizar, ¿no?, todo lo que en este caso involucra el proceso de actividad, se llama competente. La persona competente realiza actividades en menor tiempo y con los menores posibles recursos que existan. A eso los empresarios le llaman eficiencia y eficacia. Pero en términos generales es una competencia. ¿Ya? Entonces tú te estás dando cuenta con este concepto que acabo de decirte, de la eficiencia y la eficacia, que en realidad muy pocas personas son competentes. Pero la educación regular, ¿qué cosa dice? Ah, hay que lograr competencias. Sí, pues. Pero con esas condiciones que acabo de ponerle, se hacen bastante complicadas. Por eso hay que trabajar arduamente para tener competencias. ¿Ya? La competencia no es algo que ya, ¿sabes qué? Digamos, redacta digamos, ¿no es cierto?, el texto expositivo del tal tema. Punto. Y usted redactó. Y alguien dice, a ver, ¿qué competencias? Ah, competencias comunicativas, competencias lingüísticas. Y han aparecido tantísimas competencias. Competencias lógico-matemáticas, competencias, de cálculo. Perdón, esas son capacidades, ¿no? Entonces, hay una serie de competencias que en realidad, ¿no es cierto?, nos han impuesto en el sistema educativo regular, que ya no sabemos exactamente de qué nos están hablando cuando nos hablan de competencias. Alguien por ahí puede decir, competencia, profesor, es cumplir las tareas. Yo cumplí mi tarea, cumplí mi competencia. ¿Cuánto le pone el docente? Ya, el docente le pone ya 18. ¿Ah? Su logro de competencia es 18. ¿Ah, no te gusta el número? Ah, entonces le ponemos pues AD. AD es su logro de competencias. ¿Cuál? Logrado. En cambio, otros en proceso y otros en inicio. Pero es un tremendo engaño, ¿no les parece? ¿Por qué? Porque realmente este chico no ha logrado tener la realización efectiva con eficacia y con eficiencia. Si así se midiera, evidentemente no se podría haber logrado este concepto llamado competencia. ¿De acuerdo? Y entonces a todo esto le estamos llamando inteligencia. En nuestro caso, digamos, ¿no es cierto?, del CEPRE, solamente al conjunto de capacidades y habilidades le llamamos inteligencia. ¿Ya? Un poquito más de repente de información para que ustedes también tengan criterio, ¿no es cierto?, cuando algunas veces escuchen estos, entonces ustedes ya están informados de todo ello, ¿ya? Ahora,
Por eso acá dice, mira, como condición, ¿para qué dice este conjunto de capacidades y habilidades? Para resolver satisfactoriamente situaciones nuevas. Es lo que situaciones nuevas. No es cualquier situación o problemas nuevos. Y todavía dice, eligiendo previamente la solución más adecuada. O sea que aquí el inteligente no se puede equivocar. Si se equivoca, ya no es inteligente. O al menos no tuvo una conducta inteligente. ¿Ah? Entonces eso es lo que podemos en este caso mencionar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Yang, perdón, de inteligencia. Ahora vamos a hablar de Jean Piaget. No sé si me están escuchando, por favor. Hola, hola. Sí, te escucho, profesor. Ya, me parece que están tristes, ¿ah? Me parece que están tristes. La tardecita se ha puesto buena porque pues empezó el solcito y todo eso, ¿no? En la mañana a veces un poquito nublado, pero creo que el día está bueno. Entonces vamos a ir por acá. Vamos a ir a... que vean este pequeño material, ¿ya? De Jean Piaget a propósito. Solamente me tienen que confirmar, por favor, el audio. Como lo acostumbramos a hacer, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Me confirman, por favor, el audio? No se olviden. Sí, profesor. Jean William Fritz Piaget, conocido popularmente como Jean Piaget, fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo quien nació en 1896 y falleció en 1980, a la edad de 84 años. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación. Ahora repasemos algunas ideas claves para entender la teoría de Piaget. En primer lugar, tenemos la cognición. La cognición hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Algunos de estos procesos mentales son la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso los sueños. Piaget concebía la cognición humana como una red de estructuras mentales, las cuales eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar sentido a las experiencias. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget denomina esquemas. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sufren sus mayores cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permite generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Esto implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan el uno al otro, y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podría encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente de un caballo. Pero si un adulto lo corrige o él mismo realiza una observación detallada,
pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema de un caballo. Y es allí donde entra en juego el segundo proceso de la adaptación, el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y manera de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que producen y la típica prominencia que poseen los camellos en su espalda y que los caballos no. En base a esto, crea un nuevo esquema para el camello y lo separa de su esquema de caballo. Otra de las características importantes de la teoría de Piaget son las etapas del desarrollo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva de procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además dos características importantes. La primera es que son invariables. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden. Ninguna puede ser omitida. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay que considerar que muchos factores, tanto hereditarios como ambientales... Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Pueden afectar la velocidad con que cada niño supera cada etapa. La primera etapa que describe Piaget es la etapa sensorimotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Una de las características más sobresalientes de esta etapa es el egocentrismo, lo cual impide al niño distinguir entre su propia perspectiva y la perspectiva de otros. Otra característica importante es el uso de reacciones circulares, las cuales implican tropezar con una nueva experiencia provocada por la actividad motora del niño. Esta es circular, ya que el niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento, permitiéndole crear y adaptar sus primeros esquemas. El mayor logro de esta etapa es la permanencia del objeto, que consiste básicamente en comprender que un objeto sigue existiendo aun cuando no esté a la vista. Para ello requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del objeto. Debido a que la diferencia entre un recién nacido y un niño de 2 años es tan amplia, Piaget dividió esta etapa en 6 subetapas, las cuales veremos a continuación. La primera subetapa es la de los esquemas reflejos, la cual abarca desde el nacimiento hasta el primer mes. Durante este periodo, el recién nacido utiliza conductas reflejas para responder de manera indiscriminada a cualquier estímulo exterior. Como por ejemplo, al tocar la mejilla del recién nacido, este responderá haciendo uso de su reflejo de succión, buscando alcanzar el dedo con la boca. O al entrar en contacto con la palma de su mano, este la cerrará haciendo uso de su reflejo de prensión. Otra característica de esta subetapa es el egocentrismo sensoriomotor, el cual implica no comprender que uno es un objeto en un mundo de objetos. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares primarias, la cual abarca desde el primer mes al cuarto mes de vida. Durante esta subetapa, el niño empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones que le resulten placenteras, como por ejemplo golpear un objeto cercano o succionarse los dedos. Estas reacciones son llamadas primarias ya que están dirigidas sobre sus propios cuerpos y motivadas por necesidades básicas. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca desde el cuarto al octavo mes aproximadamente. En esta subetapa, los bebés repiten acciones placenteras que no solo involucran su propio cuerpo, sino también objetos, gracias a que comienzan a desarrollar ciertas habilidades como poder alcanzar, tomar y manipular objetos. Por otra parte, en esta etapa también hay una mejor imitación de las conductas de los otros. La cuarta subetapa es la de la coordinación de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca de los 8 a los 12 meses aproximadamente. En esta etapa se producen 2 nuevos importantes cambios cognitivos. El primero es que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, gracias a la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que pueden coordinar deliberadamente. Esto, sumado al segundo logro,
que es la comprensión de la permanencia del objeto, les permite buscar objetos escondidos voluntariamente. Otros adelantos son una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de conductas más complejas, como por ejemplo bailar al sonar una cierta melodía. Luego tenemos la subetapa de reacciones circulares terciarias, la cual abarca desde los 12 a los 18 meses aproximadamente. En esta subetapa, los niños ya no repiten conductas que le lleven a resultados familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo variaciones, lo que les permite resolver mejor problemas sensorimotores, como poder colocar una pieza en una abertura de la misma forma. Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les permite buscar objetos escondidos en más de un lugar. Finalmente, el egocentrismo sensorimotor desaparece, por lo cual los niños se distinguen del mundo que los rodea. Finalmente, está la subetapa de representación mental, que abarca desde los 18 meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta subetapa, los niños desarrollan la habilidad de elaborar representaciones mentales, es decir, imágenes internas de objetos ausentes y acontecimientos pasados, lo que les permite resolver problemas a través de medios simbólicos en lugar de una conducta por acierto y error. Por otra parte, la comprensión de la permanencia del objeto avanza más, por lo cual los niños alcanzan a comprender que los objetos pueden moverse cuando están fuera de su vista, lo cual les permite buscar un objeto en varios lugares hasta encontrarlo. Además, la representación posibilita la capacidad de imitación diferida, que es la habilidad de recordar y copiar conductas de modelos que no están presentes en el momento. Esta a su vez posibilita el juego simbólico, el cual consiste en representar actividades familiares. Etapa preoperacional. Esta etapa abarca desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente. Las principales características de esta etapa son las siguientes. En primer lugar, tenemos el egocentrismo preoperacional. Los pensamientos y comunicación de los niños son típicamente egocéntricos, es decir, sobre ellos mismos. Esto es debido a la incapacidad de ver una situación desde el punto de vista ajeno. Por lo tanto, el niño asume que las otras personas ven, oyen y sienten igual que él. Es por esto que cuando un niño juega a las escondidas, se esconden ocultando solo partes de su cuerpo, bajo la creencia de que si ellos no pueden verlos a los demás no podrán verlos a ellos. El juego. Durante esta etapa, los niños usualmente desarrollan el juego paralelo, ya que juegan en una misma habitación, pero no entre ellos. Cada uno se encuentra en su propio mundo. Por otra parte, su conversación es egocéntrica, ya que el único propósito del habla es externalizar los pensamientos del niño en vez de comunicarse con otros. Además, el niño no ha adquirido aún las funciones sociales ni las reglas del lenguaje. Juego simbólico. Los niños juegan a ser alguien que no son y suelen utilizar objetos que simbolicen cosas de la vida real. El juego simbólico ayuda al niño a construir representaciones más sofisticadas del mundo. En el transcurso de esta etapa, el egocentrismo disminuye y el niño gradualmente comienza a disfrutar de la participación de otro niño en sus juegos. Animismo. Es la creencia de que los objetos inanimados, como por ejemplo los juguetes, tienen intenciones y sentimientos humanos. Esta creencia va desapareciendo gradualmente durante esta etapa hasta comprender que solo los animales y las plantas están vivos. Una de las limitaciones de esta etapa es la ausencia de la conservación. Por lo tanto, a un lado de contar dos filas de fichas una por una, cuando se separan las fichas de una de las filas, el niño sigue considerando que la fila con fichas separadas es la que tiene mayor cantidad. Y ahora, ¿dónde hay más? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá abajo. La siguiente etapa es la de las operaciones concretas,
que abarca desde los 7 a los 11 años aproximadamente. Esta etapa es considerada como una transición entre el pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones formales, que se presentan en los niños mayores. Marca el comienzo del pensamiento lógico u operacional, ya que el niño ahora es lo suficientemente maduro para usarlo, pero se limita a aplicarla solo a objetos físicos, de allí el calificativo de concretas. También mejora su desarrollo social, lo que a su vez implica la disminución del egocentrismo del niño, alcanzando un mayor dominio comunicacional con sus pares. Los niños en esta etapa adquieren las siguientes habilidades cognitivas. Conservación. Los niños adquieren el concepto de la permanencia en cantidad o medida de sustancias u objetos, aunque se cambien de posición y su forma varíe. Los dos. La misma cantidad. Clasificación jerárquica. Es la habilidad para identificar las propiedades de categorías, relacionarlas entre sí. Seriación. Es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Operaciones espaciales. Estas operaciones tienen relación con las distancias, direcciones y relaciones espaciales entre los objetos. Es decir, les permite a los niños tener una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro, y también les resulta más sencillo recordar la ruta. La experiencia participa en este desarrollo, y tanto la capacidad de usar mapas como la de comunicar información espacial mejoran con la edad. Etapa de las operaciones formales. Esta es la etapa final del desarrollo cognitivo, la cual abarcará desde los 11 años en adelante. En esta etapa los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Las habilidades cognitivas que los niños adquieren durante esta etapa son las siguientes. En primer lugar, tenemos el razonamiento hipotético-deductivo, el cual implica que los niños adquieren la capacidad de, a partir de casos particulares o específicos, llegar a deducir conclusiones generales. A esta edad empiezan a resolver problemas más complejos y abstractos. En la actividad realizada se le pidió a un adolescente de 17 años de ordenar distintas frases y colocar la inflexión genitiva en el lugar correcto. El objetivo de la actividad es que pensara en todas las hipótesis posibles que pueden surgir durante este ejercicio hasta descubrir cuál es la respuesta correcta. Luego tenemos el pensamiento proposicional. Con él los adolescentes pueden evaluar la lógica de las afirmaciones verbales sin hacer referencia a las circunstancias del mundo real. Los adolescentes entienden plenamente y aprecian las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. Se realizaron dos actividades que requerían evaluar la lógica de oraciones. En la primera, debía encontrar la expresión correcta teniendo como evidencia que una de las opciones es incorrecta. En la otra, debía identificar errores gramaticales y semánticos en las oraciones. En ambas actividades, acertó en la mayoría de las respuestas. Otra de las actividades realizadas fue preguntar al adolescente qué había hecho el día anterior y qué haría si ganara la lotería. Yesterday I woke up at 6 a.m. in the morning and had breakfast. From 7 a.m. to 11 a.m. I studied history and then I went to Regatas Club for my karate lessons. If I win the lottery, I will buy a Mercedes car for me and a Mercedes car for my father. And also I will travel to Germany and Italy. Contrastando el uso de la lengua en su respuesta, pudimos observar una correcta selección en los tiempos verbales e inflexiones necesarias para cada tiempo. Luego tenemos el egocentrismo operacional formal, el cual se da cuando los adolescentes solo reconocen lo que a ellos les preocupa y existe una incapacidad de reconocer los objetos y acontecimientos que preocupan a los demás.
Mientras los adolescentes imaginan qué es lo que los otros deben estar pensando, aparecen dos imágenes distorsionadas de la relación entre sí mismo y el otro. Primero, la audiencia imaginaria, que hace referencia a la conciencia exagerada de los adolescentes que se refleja en su convencimiento de que despiertan en los demás un interés igual al que sienten por ellos mismos. La audiencia imaginaria da lugar a comportamientos que atraen la atención, es decir, constituye un intento de ser notado y visible, el centro de atención. En segundo lugar, está la fábula personal, la cual es la parte del egocentrismo en el adolescente que da lugar a que el adolescente se considere único e invulnerable. La impresión de ser único les lleva a pensar que nadie puede entender sus sentimientos. Bien, han sido, digamos, testigos de esta detallada exposición, ¿no es cierto?, de la teoría de Jean Piaget, y que nos hace pensar lo importante que es, saber esta teoría, que muchas veces se pasa así nomás a la ligera, cuando en realidad este suizo, ¿no es cierto?, que nace en 1896 y muere en 1980, cosa pero que, por cierto, dicen las historias que nunca salió de su lugar llamada, en este caso Suiza, ¿no? Nació ahí, murió ahí. ¿Ya? Es una persona muy metódica, de aquellas personas tan disciplinadas que, por ejemplo, dicen que trabajaba todo enero, todas las tareas del año. O sea, prácticamente él, después de trabajar todo enero, que seguramente allá es una especie de vacaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego ya tenía preparado para todo el año. Es una persona bastante disciplinada, bastante metódica. Entonces, en ese aspecto, esta persona, llamado Jean Piaget, ¿no es cierto?, dice que la inteligencia está, ¿no es cierto?, conducido por un proceso de adaptación. Y la adaptación tiene dos subprocesos, el llamado de asimilación y acomodación. Ustedes saben que la asimilación es, ¿no?, incorporar información a tus esquemas mentales, ¿no? Pero hay algunos de esos esquemas mentales que efectivamente las has de repente involucrado, ¿no?, de manera muy general, y luego te das cuenta que algunos de esos elementos que están incorporados en ese esquema mental no corresponden. Entonces luego viene ya la acomodación, ¿no? Es como, por ejemplo, llamar árbol a todo. Como yo tuviera un arbusto, un árbol de eucalipto y un ciprés, le llamo árbol a todo, ¿no? Pero resulta que hay algunos que no están concordando con esa categoría, que es el tema del arbusto, por ejemplo. Entonces luego voy recategorizando. ¿Y qué cosa va pasando ahí? Voy acomodando, ¿ve? Por eso es que la adaptación va entre asimilación y acomodación. La primera etapa, como lo reconocía el material, nos dice que es el periodo sensorio-motriz, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí son manifestaciones puramente sensoriales y puramente motrices. De ahí viene su nombre. Y claro, el video lo reconocía precisamente algunas de las características que tenemos aquí. Por ejemplo, la aparición de los reflejos, ¿no? Esos reflejos que ya nosotros aprendimos en clases pasadas, como el reflejo de Babinski, de Moro, el reflejo de, digamos, de succión, de glución, contracción pupilar y demás, son reflejos. ¿Y qué cosas son los reflejos? Los reflejos son respuestas automáticas frente a un estímulo determinado, ¿ya? Hablaban también, ¿no es cierto?, aquí de la formación de los primeros hábitos motores. A estos hábitos motores, en realidad, ¿no es cierto?, el material le ha llamado, ¿no?, como los esquemas reflejos. ¿Por qué? Porque estos suelen repetirse. Entonces ahí se están formando los primeros hábitos, ¿ve? Por ejemplo, el niño aquí en esos hábitos podría succionarse permanentemente uno de los deditos de la mano, o a veces vemos que agarran sus pies y luego se están succionando también en este caso el dedo de los pies, etc. ¿Ya? Entonces esos son sus primeros hábitos motores, ¿ya? Al final de esta etapa, ¿no es cierto?, se produce la noción de permanencia del objeto. ¿Qué cosa significa? Que el objeto, él ya lo recuerda, a pesar que sale de su campo visual. Y yo anticiparía ahí que el niño ya está empezando a desarrollar lo que viene a ser la capacidad de la memoria. ¿Por qué? Porque solamente en la medida que haya retenido el objeto, él puede recordar que ese objeto existe a pesar que ya no lo ve. Por eso es que en el ejemplo del material que veías, que cuando la madre le tapa con una toallita, ¿no es cierto?, el juguete, el niño lo recuerda y lo sigue buscando. ¿Por qué? Porque ahí permanece el objeto, ¿ya? Luego, también al final de esta etapa aparece el lenguaje articulado.
El lenguaje, tú sabes que pasa por largos procesos, ¿no? Pero la idea de que ese lenguaje, digamos, holofrásico se llama a un principio, ¿por qué es un lenguaje holofrásico? Porque a veces está en términos. Ma, ta, pa. Ese es, y todo es ma. Todo es ma o todo está. Ta, ta si desea que le levanten, ta si desea o tiene hambre, ta este, si nombra algo, todo está. Por eso se llama holofrásico, ¿ves? Luego ya esto va cediendo, ¿no es cierto?, a otros términos un poco más, digamos, complejos hasta lograr precisamente el lenguaje articulado. Puede imitar o reproducir acciones motoras, pero solo con presencia de modelo. A esto se llama imitación inmediata. Lo que papá hace, el niño hace. Lo que mamá realiza, la niña realiza. Imitación inmediata, por favor, no se olvide, está en el ascensorio motriz. Luego, también podemos, en este caso, ¿no es cierto?, tener que en el periodo preoperacional es una etapa sumamente importante. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lo más importante en este periodo es el egocentrismo, ¿ya? Esa capacidad imaginativa, esa capacidad representativa que tiene, en este caso, el niño, ¿no? Por eso, entre algunas de sus características, en esta etapa nos dice que resulta la imitación diferida. ¿Qué cosa dice? Diferida sin presencia del modelo. Pues es aquí cuando, por ejemplo, empieza a ser ya los llamados juegos simbólicos, es decir, los juegos paralelos que decía el video, ¿no? O sea que cada niño está en su propio mundo, ¿no?, realizando de repente actividades que los adultos realizan también, por eso se llama imitación diferida, ¿ya? Irreversibilidad es que el niño no comprende una progresión, digamos, de repente, si, o de repente el cambio de distancias, ¿no? Si, por ejemplo, dices, oye, niño, oye pequeñín, este, Manuelito, a ver, si de Huancayo a Jauja hay 42 kilómetros, ¿cuánto habrá de Jauja a Huancayo? No va a poder invertir ese pensamiento. Por eso se llama irreversibilidad. ¿Ya? Centración. Se deja llevar por cualidades aisladas. Es decir, el niño, como es egocéntrico, se centra en un detalle, ¿no? Puede creer que ese es lo más importante o de repente el desencadenante de algún hecho. Por ejemplo, si ve las llaves del auto, ¿no?, del coche que tiene papá, y lo ve sobre la mesa, puede pensar que papá está en casa, porque cada vez que se va, la llave desaparece. Pero probablemente ese pensamiento de él es equivocado, porque está asociando la llave con papá, por eso está centrándose en la llave, ¿ve? Lo cosa que es incorrecto, porque en algún momento papá podría dejar la llave y haber ido con un taxi al trabajo, ¿ya? Centración, no te olvides. Y luego viene ya el egocentrismo cognitivo, como decíamos, que es esa gran capacidad, el destello imaginativo que tiene el pequeño, por eso es que ahí viene el animismo. Y tú sabes que el animismo es darle vida a los objetos, darle sentimientos, darle necesidades, ¿ve? Inclusive hacerles tener sentimiento, ¿ya? Por ejemplo, podría decir que su muñeco está triste, o que la mesa es mala, o que la escoba de repente... ¿Qué podría decir? La escoba es su caballito, le está dando vida, ¿ve? Entonces eso es egocentrismo. Artificialismo es pensar que todos los objetos que existen en el mundo lo hizo el ser humano. Y esto es algo que no ha manifestado el video. O sea, para el niño, esos pensamientos mágicos religiosos que tenemos nosotros los adultos, la verdad es que yo digo, no sé si eso ha distorsionado nuestro cerebro o sencillamente lo hace la cultura con una intención, ¿no? Pero el niño no piensa en nada de eso. Por eso en algunas veces, en algunas clases yo decía que cuando usted le habla de Dios al niño, en realidad creo que es su primer trauma de la vida. Porque no está teniendo ese pensamiento aún, ¿ya? Y entonces, no sé, es una opinión personal. Luego viene el finalismo. ¿Y el finalismo qué cosa es? Pensar que todos los objetos existen para algo. Es para algo, no se olvide, sirve para algo. Yo diría que esto es un pensamiento súper pragmático del niño, ¿no? Que, a ver, tú le dices, por ejemplo, ¿para qué la luna? Bueno, la luna para alumbrarme de noche, y el sol para calentarme, y la lluvia para bañarme. Él no dice para mojarme, ¿no? O para, poder... llenar de humedad a la naturaleza y poder brotar, en este caso, o poder conservarse la misma naturaleza, no dice eso, sino para bañarlo, ¿no?
¿Ya? Entonces esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Luego ya viene la etapa de las operaciones concretas, que va de 7 a 11 años, como su mismo nombre dice. Hay operaciones, pero concretas. Es decir, hay operaciones como analizar, sintetizar, sumar, restar, multiplicar, pero con objetos, por eso se llama concretas. ¿Bien? Algunas características de su pensamiento es mucho más realista. ¿Ya? Aquí al niño ya no lo vas a poder engañar. Si por ejemplo dices, oye, como que no me cumples lo que me estás prometiendo, que conste que la hada madrina no te traerá tu caramelo o tu juguete. La niña reaccionará en una y dirá, mamá, mejor dime que no tienes dinero. ¿Por qué? Porque esta niña ya está pensando de manera realista. ¿Eh? Pensamiento reversible. Si anteriormente, en la etapa anterior, fíjate, de las preoperacionales, era irreversible, pues aquí es reversible. ¿Ya? Puede invertir. Puede ponerse en el lugar de, yo diría que este es el inicio de del momento de la empatía. ¿Ah? Pensamiento permanentemente concreto explica su realidad mediante la experiencia directa. Y mucho de esto tienen también los adultos. ¿Ah? Explican, lo que le pasa en la vida a partir de su experiencia. Pero a mí me ha pasado, no es raro que una madre de familia diga, ¿sabes qué? Pero a mí me ha pasado. ¿No? A mí me ha ocurrido. Y en razón a eso pretende dar una explicación. Eso es característica de esta etapa, de los 7 a los 11 años. Y bueno, vienen luego las operaciones lógico-elementales como clasificación y seriación. Clasificación, agrupar según sus características o rasgos parecidos o semejantes, y seriación, ordenar de forma progresiva, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor. ¿Ya? Y la noción de conservación, ¿no? Esta noción de conservación que ya luego se dan cuenta que hay cosas que tienen que cambiar. Pero en la medida que el niño sea conservante, no va a pasar a la siguiente etapa. La idea es que el niño deje de ser conservante. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le pongo 10 mililitros de agua, uno en vaso ancho y el otro en vaso angosto, ¿dónde hay más? Me pregunto, y el niño va a decir que en el vaso angosto. Ese es tener esa noción de conservación. La idea es que no sea conservante, que deje de ser conservante para pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de las operaciones formales. ¿Ve? Y esta etapa de las operaciones formales, evidentemente, ya van mucho más allá, porque aquí ya se deja de lado al mundo concreto para pasar al mundo imaginario, al mundo abstracto, ¿ve? Donde el concepto, la lógica y los símbolos tienen su mayor, en este caso, ¿no es cierto?, presencia. Algunas de las características, la capacidad para operar un lenguaje simbólico. Creo que es clarísimo que el lenguaje aquí es muy desarrollado. Aparición del pensamiento hipotético-deductivo. Hipotético-deductivo es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hoy día, a ver, una persona salta del segundo piso? ¿Qué le pasaría? Posibles, consecuencias. Esa es hipótesis. Se rompe las piernas, se muere. No le pasa nada si sabe saltar, sería heroico porque un cobarde no lo haría, etc. ¿Ve? Y deductivo significa que tiene que llegar a una conclusión a partir de ciertas premisas. O sea que aquí hay un razonamiento lógico, ya de forma inductiva o deductiva, pero es deductiva, ¿ya? Entiende y produce un lenguaje metafórico. O sea, puede referirse a los objetos con otros términos, ¿no? Por ejemplo, puede llamarle a su, no sé, a su medallita, que es la luz de su camino, porque le tiene fe. Pero esa luz de su camino es una metáfora para referirse, de repente, puede ser a su madre o puede ser a su medallita. Capacidad de pensar en lo posible y en lo abstracto. Creo que esto se entiende claramente. Utiliza el pensamiento probabilístico, ¿ya? Eso es un pensamiento que es claramente importante. Porque si no pensamos en la probabilidad, vamos a pensar que todo es causa-efecto. Y en el mundo no todo es causa-efecto. Hay ciertas situaciones que escapan a nuestra voluntad y eso se llama probabilista. Y construye teorías. Las teorías son sistemas hipotético-deductivos. Pero cuando uno construye es que todo ese sistema tiene que tener coherencia, tiene que estar. No puede haber contradicción en esa teoría. ¿Ya? Pero tampoco podías llamarle teoría a cualquier cosa, porque se te ocurre, porque te imaginas o lo que fuera. En realidad, el adolescente está muy, muy preparado para construir esas teorías. Muy bien.
Hasta aquí sería, en este caso, la explicación, ¿no es cierto?, que les doy. Les dejo un tantito para su receso y volvemos con Daniel Goleman. Chicos, nos vemos. Gracias. Bien, continuemos, jóvenes. A continuación vamos a, en este caso, desarrollar lo que les dije, ¿no es cierto?, lo que ya adelantaba. En este caso ya, la teoría de Daniel Goleman. Primero es necesario... Profesor, ¿sí? Profesor, ¿me puede volver a explicar de la noción de conservación? Es que entra en contradicción en algo, por favor. Ya, ¿cuál es esa contradicción que has encontrado? Es que para yo lo que me había explicado era de que tú tenías que tener la noción de conservación y ya superaste eso. Sin embargo, usted dijo que debemos dejar la noción de conservación, y por noción de conservación yo entendía de que cambiamos la forma del recipiente o eso, y debo decir que en ambos hay la misma cantidad. Ajá, exacto. Claro, mira, la idea es dejar de ser conservante. Que la noción de conservación es que en este caso, los objetos o los líquidos, ¿no es cierto?, que puedes tener en dos recipientes, uno ancho y el otro angosto, ¿ya? En este caso, puedes decir que en el ancho hay más, digamos, más líquido que en el ancho, ¿no? Eso realmente te haría, en este caso, conservante. ¿Por qué? Porque estarías pensando que en razón del tamaño o la forma de, en este caso, el recipiente, hay más líquido. En realidad no es así. ¿Ya? Entonces, eso tendrías que cambiarlo. Tendrías que superar ese proceso porque en realidad se trata de no ser conservante, ¿no? Es decir, la idea de ello es que el adolescente, por ejemplo, él ya sabe que una determinada cantidad de líquido en recipientes diferentes van a decir que precisamente pueden estar iguales, ¿no? Es decir, que contienen la misma cantidad de líquido. Otro aspecto podría ser, por ejemplo, el hecho de cuando, por ejemplo, alguien dice, oye, la talla, ¿no? La talla, o el peso. Alguien hace tres, en este caso, ¿no es cierto?, meses se pesó, y le dice, oye, ¿cuánto pesa él? Digamos, a los 7 años y 8 meses lo pesó, y pesaba 12 kilos, y a los 13 años, 4 meses le preguntas, ¿cuánto pesa? Y va a decir, pues, que sigue pesando lo mismo. En realidad, ahí la idea es dejar de ser conservante. ¿Por qué? Porque los líquidos pueden cambiar de recipientes, ¿ya? Los pesos pueden cambiar. Entonces, dejar de ser conservante significa pasar a la siguiente etapa. ¿Me entiendes, Michael, me parece que eres? Sí, estoy entendiendo más o menos la idea, pero como le digo, es que por el mismo nombre de noción de conservación, yo lo entendía como en los recipientes en ambos se va a conservar la cantidad, como el primer ejemplo que hizo, de que, claro, si cambio el recipiente es la misma cantidad, eso lo entendía como noción de conservación, pero si nos vamos a lo que puso del peso, sí tendría razón en que no debemos ser conservantes. Ajá, la idea es no ser conservado, y solamente así se pasa a la siguiente etapa, ¿no? Esto es, digamos, condiciones que Jean-Piaget ha podido, identificar a través de la observación. En realidad, él lo que ha hecho es, de repente, observar estas conductas en sus hijos, y a partir de eso sale esta teoría. Y parece que es un aspecto que se cumple, pues, a nivel general, ¿no? Hay que dejar de ser conservante para pasar a la etapa siguiente. ¿Ya? Ya, profesor. Vamos con lo siguiente, entonces. Ahora sí, hablamos de la inteligencia no emocional. Miren, chicos, esto en realidad no es una propuesta de Daniel Goleman. Esta es una propuesta de dos psicólogos, Salovey y Mayer, por allá todavía por los años 40, en los Estados Unidos. Y hay un bestseller llamado, la obra se llama La inteligencia emocional, y lo escribe este señor, Daniel Goleman. Y como estamos en el mundo de los fake news,
es decir, de las noticias falsas, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por cualquier noticia. Entonces, este señor aprovechó la circunstancia y se hizo famoso. Nadie conoce a Sarah Wehmeyer, pero sí le conocen a este señor. Y él habla de la inteligencia emocional. Si usted revisa su obra, todo son historias. Historias que les, digamos, situaciones que les ha pasado a las personas, ¿no? Y de qué cosas, cómo ha podido enfrentar esas diversas situaciones. Personas que tenían estrés, personas que salieron después de la posguerra, personas que de repente, ¿no es cierto?, lidiaban con alguna persona que tenía algún grado de epilepsia dentro de su familia, N problemas, pero personas que vivieron en el AMPA, en el mundo de la delincuencia, etc. Son historias. En general, haríamos mal decir que él es el que puso la estructura de la inteligencia emocional. Lo que él ha hecho es difundir el concepto de inteligencia emocional. ¿Ya? Eso hay que tener muy en claro. Y bueno, por eso es que, dice Daniel Goleman, ¿no es cierto?, o en todo caso, relata un poco el libro, ¿no?, que la inteligencia emocional define como la capacidad que tiene una persona de entender sus propios sentimientos, aprender a ver los vínculos existentes entre pensamientos, sentimientos y reacciones, tener empatía por los sentimientos del otro y regular sus emociones. Es decir, desarrollar todo lo que se llama hoy día las habilidades blandas. ¿Eh? Entonces, ahora se trata ya no de mostrar capacidades, ya no de mostrar habilidades, ya no de mostrar competencias ni aptitudes. Se trata mejor de llevarse en condiciones adecuadas con el mundo. Es decir, se trata de saber interactuar. ¿Y quiénes saben interactuar? Aquellos que saben controlar sus emociones. Las empresas probablemente deseen al mejor vendedor, deseen al mejor ingeniero. Pero si ese ingeniero es súper dotado, súper talentoso, de nada sirve si no se sabe llevar con el mundo. Lo importante es saberse llevar con el mundo. Eso básicamente es lo que dice la inteligencia emocional. Por eso aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia emocional, hay una estructura de las aptitudes personales y las aptitudes sociales, ¿no? ¿Ve? Y las aptitudes personales están conformadas por el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Cuando tú dices autoconocimiento, esta es la capacidad reflexiva de saber qué somos, cómo somos, para qué somos, cuándo somos, hasta cuándo somos. Ese es autoconocimiento. ¿Eh? Por ejemplo, cuando tú dices qué somos, te estás preguntando acerca de tu existencia, yo le llamo esto ontología de tu existencia. Te sabrás decir que eres una persona de sexo masculino o de sexo femenino, ¿no? Que tienes ciertas cualidades, ¿no? Ciertos conocimientos, ¿no? Y entonces eso para algo debe servir, ¿no? ¿Ah? Entonces el autoconocimiento es básico. Nadie que no se conozca puede saber lo que puede ofrecer al otro. Si en este momento yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que rescatan de ustedes? A ver, algo que tengan desarrollado. Y alguien me diría, profesor, en mí es muy desarrollado mi capacidad matemática. Perfecto. Profesor, en mí es muy desarrollado mi capacidades comunicativas lingüísticas. Perfecto. Profesor, yo lo encuentro muy desarrollado, digamos, ¿no es cierto?, mi capacidad de entendimiento y comprensión del mundo. Soy perspicaz con los problemas que me trae la gente y inmediatamente yo puedo pronosticar más o menos cómo va a ser su posible próximo comportamiento, etc. Autoconocimiento es importantísimo. Luego viene la autorregulación. En este caso sería como la autocorrección o como el evitamiento de poder realizar determinadas conductas o actos. Ya por diferentes hechos, de repente porque está censurado en el entorno social, o probablemente porque, bueno, pues usted quiere manejar una imagen respecto a los demás. Entonces, esas serían condicionantes externas que incidirían en su autorregulación. Porque en sí mismo, alguien que pueda controlar sus emociones, como tal, evidentemente no, siempre lo hace por algo o para algo. Voy a evitar levantar la voz para evitar caer un poco antipático con la gente.
está autorregulando por condición externa. Entonces, ese tema de la autorregulación todavía requiere, digamos, mayor trabajo, ¿no? Se entiende que es así, pero ¿cuánta gente realmente lo hace? ¿Cuánta gente realmente logra hacer esto? Entendiendo que la emoción es una reacción. Muchas veces es una reacción, digamos, abrupta frente a una situación también inesperada. Y eso, para algunos autores, por ejemplo, como Bradford, no están en control en el ser humano. Sencillamente se manifiestan. Ya hablábamos de personalidad en un momento determinado y decíamos que el temperamento es parte de ese sentido hereditario del ser humano. Y parece que las emociones primitivas también, ¿no? O de repente básicas, son las que están dentro de esas posibilidades de no control del ser humano. ¿Ya? Pero en lo posible, ¿no? Cuando te sepas manejar por el mundo, en ocasiones es mucho más conveniente, fíjate lo que estoy diciendo, mucho más conveniente de no manifestar ciertas emociones, que hay que pensarlo un poquito más. ¿Ah? Yo siempre digo, ¿no? La persona es responsable, miren, ¿ah? Es responsable de sus actos, es responsable de sus pensamientos, ¿ya? Pero también es responsable de sus decisiones, ¿ya? Tú piensas algo, en función a ese pensamiento decides algo y en función a esa decisión realizas algo. De todo eso eres responsable. De todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan? La automotivación. Esa, digamos, ¿no es cierto? Energía interna que utilizas para lograr objetivos, para lograr metas, para satisfacer necesidades, se llama automotivación. ¿De por qué tú de repente te levantas a las 3 de la mañana para leer una obra que ni siquiera está dentro de tu, digamos, ¿cómo se llama esto? Dentro de los contenidos, ¿no es cierto? En el prospecto. Esa es automotivación. ¿Ah? ¿De por qué una persona puede estar parado hasta las altas horas de la noche, conversando con una señorita y solamente en polito está esta persona? ¿Por qué? Es esa automotivación. Y entonces la automotivación nos permite buscar, ¿no?, el logro de nuestros objetivos y nuestras metas. Por supuesto que alguien puede decir si la automotivación es una motivación intrínseca, es decir, propia, personal. Habría también una motivación extrínseca. De repente, en ese caso donde el joven está conversando con la señorita hasta altas horas de la tarde, ya hay una motivación extrínseca, que es ella. De repente hay de por medio un interés ahí. ¿Ah? Entonces, eso también para tener en cuenta el concepto de automotivación. Eso dentro de las aptitudes personales, no te olvides. Y luego están ya las aptitudes sociales, en la que está la empatía y las habilidades sociales. Yo decía hace un momento, ¿no?, en el tema de la empatía, ¿no? La empatía, ustedes saben, que es común, corrientemente se dice ponerse en el lugar del otro. En realidad, manifestar las conductas que hace el otro. Es la empatía. Pero para que sea empatía, esta imitación de las conductas del otro tienen que ser no sospechadas. Porque si no va a aparecer una burla. Va a aparecer una, digamos, una especie de compromiso fingido, ¿no es cierto?, que usted está realizando para que la otra persona se sienta bien. No. ¿Y por qué? ¿Dónde estaría la base de todo esto? Ya los científicos han podido identificar que en nuestro cerebro tenemos unas llamadas neuronas espejo. Y estas neuronas espejo nos hacen comportarnos como los otros. Como los otros. Sonríes, tú también sonríes. Lloras, te acongojas. Esto ya desde los primeros días de nuestra vida. Está probado, por ejemplo, que un neonato de 3-4 días de nacido, si alguien va y hay un rostro que es familiar para este pequeñito y pueda apenas abrir los ojitos, se sonríe, este pequeño también sonríe. Neurona espejo. ¿Ya? Entonces la base de la empatía está en las neuronas espejo.
Alguien generalizadamente, como seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, diría, ah, es que es pensar como piensa el otro, sentir como siente el otro, de repente frustrarse y sentirse el dolor como siente el otro, etc. Esto sería más o menos como una figura literaria, porque en el sentido real, 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 esto sería, ¿no es cierto?, poco improbable. Lo que nosotros sí hacemos es acompañar una conducta fuera de dolor o de felicidad para que el otro no se sienta solo. Si a eso le voy a llamar empatía, está bien. Pero que yo hago lo mismo que el otro, eso no es tan creíble. Ya, no te olvides que somos seres sociales. Entonces ahí surge ya la necesidad de cooperación, de colaboración. Muy bien, y luego vienen las habilidades sociales, que son una serie de habilidades, ¿ya?, que nos hacen vivir en el entorno social. Por ejemplo, como la de escuchar, como la de hablar, o hacer una pregunta, o como iniciar una conversación, mantener la conversación, pedir ayuda. También proveer ayuda. Son habilidades sociales. ¿Sí? Entonces las habilidades sociales se hacen mucho más interesantes cuando la persona lo tiene altamente desarrollada y se integra rápidamente en su entorno. ¿Ya? Entonces, alguien podría decir, profesor, para tener habilidades sociales hay que tener mayor experiencia social y entonces tienes más habilidades sociales. Puede ser. Puede ser, porque no te olvides que la experiencia te permite desarrollar habilidades. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Ya? Vamos con la teoría de... Daniel Goleman. Perdón, Daniel Goleman. Howard Gardner. Un pequeño extractito por acá. Vamos a ver qué cosas nos trae nuestro YouTube con las inteligencias. En este caso, por favor, ya saben, ya el sonido es importante. La teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética al tener destreza en un área o en otra. Ahora bien, a pesar de que cada uno de nosotros somos más hábiles en una área u otra, en mayor o menor medida, todos tenemos 8 inteligencias modulares donde cada una de ellas es independiente y autónoma de las otras. En el siguiente vídeo te presentaré las bases de la teoría de estas inteligencias y reflexionaremos sobre la importancia de su diversidad en las aulas. Howard Gardner, neuropsicólogo nacido en Estados Unidos en 1943, presentó la teoría de las inteligencias múltiples en 1983, partiendo de la base de que la inteligencia es un constructo multifactorial, porque hay tantas inteligencias como situaciones ambientales. Decía lo siguiente: el diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en 2 hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, no todos aprendemos de la misma manera. Y la segunda, que a día de hoy nadie puede llegar a aprender todo lo que hay por aprender. Gardner afirma que la escuela ideal es la que enseña a aprender. Se trata de enseñar las diferentes áreas y ámbitos del currículo escolar utilizando diferentes formas de aprendizaje, como la música, el arte o las representaciones, de manera que los niños y niñas aprendan atendiendo su estilo particular de aprendizaje. Por todo ello, Gardner considera que hay formas diversas de ser inteligente. En función de nuestro estilo de aprendizaje preferido, seremos más hábiles en un área o en otra. Ser brillante en educación física y no tanto en lengua no significa no ser inteligente.
Así pues, teniendo en cuenta que la inteligencia implica la adquisición de nuevos conocimientos atendiendo a diferentes sistemas de procesamiento de la información, no podemos avanzar sin hacer una pequeña mención a los tres sistemas de representación que utilizamos a la hora de interactuar con el medio. Sistema visual. Representa con imágenes los estímulos internos y externos que recibe. Retiene la información estableciendo relaciones entre las diferentes ideas y conceptos porque tiene una visión más global del entorno y aprende fácilmente a través de lo que ve. Sistema auditivo. Piensa en los sonidos y no recuerda mucho los detalles. Retiene la información percibiendo los estímulos de forma secuencial y ordenada y aprende fácilmente a través de la escucha. Sistema cinestésico. Asocia la información que recibe con las sensaciones y movimientos de su cuerpo. Almacena la información mediante la memoria muscular y aprende a través de la experimentación. En definitiva, la activación de cada sistema de representación supone poner en juego una inteligencia u otra. Por este motivo, con el fin de estimularlas, es necesario proporcionar recursos que permitan adquirir habilidades de pensamiento, que serán las herramientas que enseñen a aprender, teniendo en cuenta la diversidad de sistemas de representación. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, como el propio nombre indica, define que los humanos somos poseedores de 8 inteligencias. Por lo tanto, el autor niega que las personas solo posean una única, estática y cuantificable inteligencia. A continuación te presento cuáles son estas 8 inteligencias y qué actividades puedes realizar para desarrollarlas en tus clases. La inteligencia espacial es la capacidad de percibir de forma exacta el mundo visuoespacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades pueden ser arquitectos, decoradores de interiores, pintores o escultores. Para trabajar la inteligencia espacial en nuestra escuela, podemos construir con piezas de construcción algún objeto, hacer figuras de plastilina o de barro, exponer un tema mediante un mural interactivo que permita reflejar los conocimientos adquiridos a través de diferentes técnicas como el texto, gráficos, vídeos, audios e imágenes, realizar mapas conceptuales de un tema o incluso exponer este tema mediante una maqueta, una escultura o herramientas tecnológicas. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las diferentes formas musicales. Estas habilidades se ven reflejadas en los compositores, luthiers, intérpretes o bailarines. La inteligencia musical se puede trabajar en la escuela reconociendo el sonido de animales, de transportes, sonidos de la naturaleza o sonidos que formen parte de nuestra vida diaria sin tener la imagen de lo que lo identifica. También se puede trabajar tocando una canción con un instrumento o haciendo una actuación. La inteligencia naturista es la capacidad de reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno rural o urbano. Es una capacidad especialmente desarrollada en profesionales como biólogos, botánicos o ecologistas. Para trabajar esta inteligencia en la escuela, podemos hacer una excursión y recolectar flores, piedras, hojas, etc., para hacer un collage que represente su día en un entorno natural determinado, tener cuidado de una planta para garantizar su crecimiento óptimo, utilizar instrumentos de observación como un microscopio, realizar experimentos con productos cotidianos, ir al observatorio, crear un huerto, o experimentar y crear mecanismos que favorezcan el medio ambiente, como el compostaje o el reciclaje. La inteligencia interpersonal es la capacidad de percibir y distinguir estados de ánimo, intenciones, intereses, habilidades o sentimientos ajenos, así como interactuar de forma eficaz con los demás. Por lo tanto, requiere el conocimiento preciso de las personas que nos rodean. Tal como dice Goleman, cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer a los demás. Podemos trabajar esta inteligencia a partir de un collage donde se reflejarán las cosas que les gusten y adivinarán a qué niño o niña pertenece, hacer una redacción que contenga sus fortalezas y debilidades y posteriormente reconocer de qué compañero se habla una vez el docente lee el redactado, realizar dinámicas de grupo de relaciones interpersonales o crear un mural o un vídeo con su presentación y sus aficiones. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros mismos. Esto incluye el conocimiento o imagen precisa de nosotros mismos, la autoconciencia de nuestros estados de ánimo y nuestras motivaciones, habilidades, carencias o intereses. Para trabajar esta inteligencia podemos ofrecer una serie de imágenes extraídas de revistas y que ellos tengan que pegar en una cartulina aquellas que más les guste, posteriormente que expliquen por qué las han escogido. También podemos hacer que los alumnos se describan a sí mismos o realizar un autorretrato o un dibujo con los elementos con los que nos identificamos utilizando diferentes herramientas como pueden ser el GIMP o el Photoshop. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de utilizar los números con eficiencia y razonar adecuadamente.
también implica la sensibilidad a los esquemas y las relaciones lógicas, a las afirmaciones, las proposiciones, las funciones y las abstracciones. Para trabajarla, podemos identificar todo lo que necesitaríamos para preparar una fiesta de cumpleaños y ver qué papel tendría cada uno de los integrantes del grupo. Posteriormente, podríamos plantear cómo montaríamos esta fiesta de cumpleaños y cómo gestionaríamos el dinero para poder prepararla. También podríamos hacer otras actividades como jugar al ajedrez o preparar el viaje de fin de curso con todo lo que se necesita, como pueden ser los recursos económicos, humanos o materiales. La inteligencia corporal cinestésica es la capacidad de expresar ideas, sentimientos o pensamientos mediante el cuerpo. Algunos de los profesionales que ponen en práctica estas habilidades son los artesanos, bailarines o cirujanos. Algunas actividades para trabajar esta inteligencia pueden ser imitar a un animal o diferentes personajes, jugar a cualquier deporte, ver una película y representar en el aula alguna escena entre parejas y que los compañeros adivinen de qué escena se trata, hacer actuaciones acrobáticas o una coreografía o hacer una gincana. La inteligencia lingüístico-verbal es la capacidad de utilizar las palabras, ya sea de manera oral o escrita, de forma eficaz. Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades son los poetas o los escritores. Para trabajar la inteligencia lingüístico-verbal, podemos explicar el fin de semana o una película, hacer una lista de animales, transportes o personas conocidas, exponer una noticia actual, escribir un relato, describir un viaje o un evento, describir una noticia o hacer una reseña de un libro. Por último, es importante que estas inteligencias múltiples interactúen simultáneamente a la hora de resolver una tarea o afrontar una situación. De hecho, se pretende que los alumnos establezcan conexiones entre las inteligencias en las diferentes áreas del currículo escolar. En pantalla te dejaré dos vídeos. Entonces, ya has podido, ¿no es cierto?, escuchar en el extracto de video todo lo que, digamos, involucra a este gran pensador neuropsicólogo. ¿Ya? Palabras mayores, jóvenes. No todos son neuropsicólogos. Un campo mucho más amplio que la neuropsicología será la bioquímica psicológica. Y la técnica de la neuroquímica psicológica, que es más bien más teórica, ya estará las llamadas neurociencias. Entonces, hay una gran contribución de este ya investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y con gran habilidad, ¿no es cierto?, supo identificar bajo esos dos principios. Mira, dice, no todos los seres humanos tienen los mismos intereses y las mismas capacidades y las mismas habilidades. Creo que ahí es un principio básico. Y cumple, porque es un principio. Y el segundo principio, ¿no? Dice que no todos van a aprender lo que desearan aprender. En realidad, sí, pues, imposible, ¿no? Entonces, con esos dos principios se generan estas grandes, en este caso, la propuesta de las teorías de las inteligencias múltiples. Y entonces, seguramente cuando estabas viendo las diversas propuestas de la inteligencia, tú decías, pero yo sé hacer eso, pero también sé hacer lo otro, y lo otro. Por ejemplo, sé discriminar música, escucho y discrimino, ¿ve? Pero también sé, en este caso, trazar y combinar trazos y colores. Y también sé operar números. Y también sé argumentar y convencer a la gente. Y también puedo identificar, digamos, las diversas formaciones naturales. Vaya, o sea, es decir, que yo tengo varias inteligencias, naturalistas, lógico-matemáticos, lingüísticas, espaciales, ¿ve? Entonces, te queda la pregunta, ¿no es cierto? Te queda la duda.
¿Ya? Cuando uno lee la obra de Gardner, no es que Gardner diga, sabes que tú tienes solamente inteligencia espacial y tú matemática, no, no dice eso. Lo que dice es que uno de ellos predomina, que es diferente. Pero la base de todas las inteligencias es la inteligencia matemática. Ese realmente es crucial para entender esta gran propuesta del señor Howard Gardner. Pero hay algunos que lo hemos malinterpretado, ¿no? Dicen, no, pero yo odio las matemáticas. Sí, porque odio las matemáticas estudiando letras. Y entonces en el mundo va a ser una persona carente de un tipo de razonamiento, la matemática, y por lo tanto vas a estar, ¿qué cosa? Sesgado. Sesgado de la comprensión del mundo. Yo no creo que la vida tuya debe ser para que sesgues o para que pierdas la oportunidad de poder saber cómo piensas matemáticamente. Y ahora cómo piensas lingüísticamente. Y ahora cómo piensas artísticamente. Y ahora cómo piensas deportivamente o kinestésicamente. Yo creo que la capacidad del cerebro humano pasa por todos ellos. El único límite que tienes eres tú mismo, tu miedo, tu capacidad de poder, digamos, enfrentarte a las diversas situaciones. ¿Ya? Entonces, yo pienso que el espíritu de esta obra es muy, muy interesante. Dicho eso, él plantea lo siguiente, ¿no? Los factores de la inteligencia múltiples. Hay un factor biológico, biográfico y un factor cultural e histórico. De repente el factor biológico, con todo el tema de la herencia, con todo el tema, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser la carga genética. Ese es el factor biológico. Por este factor biológico yo a un perro no le puedo pedir que hable, ni a una piedra que grite, aunque ya con la piedra ya me exageré, ya me fui a otro mundo, ¿no? Pero bueno, me sirve de ejemplo. No puedo, ¿no? Yo no puedo pedirle, por ejemplo, que no sé, a estas hojas de maguey que me dé una silla. Imposible, pero sí le puedo pedir al árbol que me dé una silla, una mesa. No pidas lo que no tienes. Pero por los estudios científicos, tú tienes todo. ¿Y por qué vas a tener que limitarte a uno de ellos? Pregunto yo. Tienes apenas 70, 80 años, 90 años de vida y te vas a morir sin poder explorar algún ámbito de tu cerebro y poder decir, oye, yo también era capaz de... ¿Eh? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ponernos a pensar cuando nos habla Daniel Goleman de las diversas inteligencias. Luego viene el factor biográfico, y aquí viene el tema de la voluntad, y aquí viene el tema de la motivación. Yo no soy de los que cree que tú naciste para algo, que tú naciste para ser escritor, naciste para ser contador, economista, o naciste para ser médico, o naciste para ser ingeniero, etc. No creo yo en eso. Yo pienso que todo lo que tú te plantees como propósito, puedes lograrlo. ¿Bajo qué? Bajo la constancia y la voluntad. Entonces, ahí viene ya el factor biográfico. ¿Por qué? Porque es lo que hace, en este caso, el ser humano, lo que hace la persona. ¿Y cuánto tiempo la dedica a ese hacer? De hecho, que habrá seguramente una de esas actividades que más a esta persona le llama la atención. Algún ícono de los razonamientos lógico-matemáticos sería pues Albert Einstein, ¿no? Y Albert Einstein pasaría horas y horas y horas en su gabinete, en su escritorio, donde más que ponerse a resolver problemas físicos o matemáticos, se ponía a meditar y se ponía a estudiar, a leer. Leía a Maxwell, leía a Newton. Leía, pues, a gente que realmente le hiciera pensar. ¿De acuerdo? Y entonces, en función a eso, se ponía seguramente y luego ya a desarrollar algunos ejercicios prácticos. Pero esos ejercicios prácticos realmente no eran parte de su afán
normalmente de él su pensamiento era razonar, pensar, posibilidades de hipótesis, etc. Entonces, eso también hay que quitarnos un poco de la mente. Alguien cree que, por ejemplo, que porque sabe resolver una ecuación X cualquiera, ya sabe matemática. No. Porque hay algunos que seguramente repiten lo que ya el docente ha hecho y siguen los procesos. Bueno, es como sacar su mínimo común múltiplo, ¿no? O divisor. Y recorren mecánicamente. Sin saber para qué, por qué, cuándo. Eso es lo que la gente tiene que estar preocupada, y evidentemente Einstein estaba preocupado en eso. Luego viene el factor cultural histórico. Es que también, dice Gardner, es que también el entorno cuenta. Si hay estimulantes externos, si hay reforzadores externos, estoy hablando ya conductistamente, por cierto, seguro que la persona, ¿no? Puede que su motivación, que es la parte biográfica, su voluntad, su esfuerzo, la va a hacer constante, la va a hacer continuada. Pero si estas realidades de su entorno son realmente poco estimulantes, seguro que podría continuar, porque hay mucha gente que a pesar de las situaciones adversas ha continuado. Pero también la situación adversa te puede llevar a falsas decisiones. Había un neurólogo estadounidense llamado William Ross Ashby. Ross Ashby era ayudante del mismísimo Alan Turing. Y entonces, miren ustedes, ¿eh? Y por supuesto que también conocía otro esto, ¿no es cierto?, llamado Marvin Minsky. Ellos tres se puede decir que son los iniciadores de lo que hoy conocemos como la llamada inteligencia artificial o la computabilidad. ¿Qué cosa es lo que pasó ahí? O para que sepas un poquito más, la cibernética, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pasó que su maestro, ¿no? En todo caso, un compañero de William Ross Ashby, que le tenía un poquito de cólera, porque era un muchacho de apenas 21 años, porque se había iniciado bastante, bastante temprano, que era muy talentoso, ya daba conferencias por el mundo, pero él, de 21 años, todavía un poco adolescente, saliendo de la adolescencia, joven, ¿no?, bastante joven, le tenía muchísimo cariño a su maestro, hasta que uno de sus compañeros escribió una carta haciéndose pasar por el maestro, donde despreciaba y le decía todo lo que se le puede decir a un ser humano despreciado. Que en realidad no era talentoso, que en realidad todo lo que decía eran puras incoherencias, que en realidad las teorías que había propuesto todas eran realmente inservibles, etc. Todo. Él lo leyó, William Ross Ashby lo leyó, ese sería el entorno, ¿no? El chico que le escribió la carta sería el entorno, ¿no? Lo leyó. Y nadie entendía por qué William, cuando iba a sus conferencias, lo decía todo al revés. Lo hacía todo mal, adrede. Iba a su gabinete, a sus laboratorios, y todo lo destruía, lo desaparecía, lo quemaba. Al final, estaba empezando su autodestrucción, su desprecio por sí mismo. Murió abandonado en la pobreza, en los llamados suburbios de los Estados Unidos, así como son aquí las barriadas, ¿no? Así son los suburbios en los Estados Unidos. Así murió. ¿Y qué lo causó eso? A esta persona tan talentosa, su factor cultural histórico, su ambiente. Es que para eso, para estas cosas, también hay que tener fortaleza, ¿no es cierto?, en el interior de cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora sí ya podemos repasar fácilmente con respecto a las diversas inteligencias que ya evidentemente lo ha hecho pues ya el vídeo del estudio, ¿no? Inteligencia lingüística, ¿qué quién es? ¿No? Lingüística, obviamente poetas, oradores, políticos,
escritores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que tener esa habilidad de persuadir, de emitir mensajes, ¿no? ¿Ya? Y obviamente de manejar bastante información, ¿no? Inteligencia musical, bueno, pues, guitarristas, Pink Floyd sería uno de ellos, ¿no? De repente por ahí podemos mencionar a una de las grandes voces, por ejemplo, la señora Sosa, ¿no? Tremenda trova, trovadora ella. O de repente también al peruanísimo, en este caso, caramba, se me fue el nombre, ¿no es cierto? Que le ha dado muchísima, muchísima fama, digamos, a nivel del orden vernacular, Picaflor de los Andes. ¿Eh? Entonces, toda esa gente tiene inteligencia musical, ¿ya? Entonces, aquí, estas personas lo que hacen es, ¿qué cosa? Ejecutar instrumentos. Pero también saben discriminar muy bien los timbres de voz. Importantísimo. En la inteligencia lógico-matemático, de hecho, uno de los aspectos más importantes de este es que sabe trabajar en abstracto. En abstracto. Sabe identificar números, proporciones, dimensiones, fórmulas bien estructuradas. ¿Eh? Sabe también plantear hipótesis. Sabe hacer deducciones, inferencias, inducciones, abducciones, analogías matemáticas, etc. ¿Eh? Entonces, en ese caso, la inteligencia lógico-matemática es la persona que tiene esos dotes especiales con conceptos, números, y yo diría hasta fórmulas bien formadas, ¿no es cierto?, totalmente abstractas. ¿Ya? La inteligencia espacial es son las personas que mueven el mundo con la mente, es decir, trabajan el mundo en función a formas, trazos, ¿ya? Figuras. Por eso es que estas personas tienen gran habilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, de poder diseñar ciudades, espacios públicos, ¿no? Ahí básicamente estarán los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Básicamente civiles. En la inteligencia espacial también estarán, por ejemplo, los pintores, los dibujantes, ¿ya? También estarán en la inteligencia espacial, por ejemplo, los proyectistas, ¿ya? Etcétera. Inteligencia kinestésico corporal. Esto es muy importante. Kinestésica corporal. Kinestesia es movimiento corporal del cuerpo, ¿no? Ahora, hay que saber identificar en la inteligencia kinestésica corporal que aquí, por ejemplo, se encontrarían, digamos, los, otra vez, los dibujantes, los pintores, los orfebres, los talladores, ¿ya? Y por el otro lado, los deportistas, los gimnastas, los nadadores, ¿no? Los futbolistas, los danzantes, los esgrimas, etc. Pero no sé si te has dado cuenta que a medida que yo iba mencionando, los he dividido en dos. Unos aquellos que hacen con la mano y otros aquellos que hacen con el cuerpo. Aquellos que hacen con la mano se dice que desarrollan una habilidad motor fina. Fina. En cambio, aquellos que utilizan el cuerpo se dice que desarrollan una habilidad motora gruesa. ¿Ya? Entonces, ahí ellos tienen inteligencia kinestésico corporal. Por eso aquí dice que ellos saben qué cosa, ¿no? Coordinar los movimientos, control de los movimientos y manejo de objetos con suma precisión. A mí me sorprende muchísimo cómo esta en persona, ¿no es cierto? Leonel Messi, ¿no es cierto? O Leonel, depende de ti. Leonel Messi.
tiene pero gran capacidad de poderle dar al balón. Y de repente, por un espacio bastante limitado, poder atravesarla, ¿no? Cosa que uno intentaría 1, 2, 3, 4 y lleva las 20 veces y no la habría hecho. ¿Qué tienen los pies? En realidad, yo diría que este es un manejo entre la inteligencia espacial y la inteligencia kinestésica. Para mí no hay mejor cosa que el que representar en el cerebro y hacerlo con el cuerpo. O sea, que como que sería la complicidad entre la inteligencia espacial y la inteligencia kinestésica. Claro, no siempre es preciso, le sale algunas veces, ¿no? Algunas veces también comete fatalidades, ¿no? Algunas veces le han quitado el balón y han hecho gol, ¿no? Obviamente ese día lo han querido desaparecer a Messi del mundo. ¿Ya? Para que veas que el ser humano no es pues perfecto. Es perfectible, pero no es perfecto. La inteligencia naturalista, si hablamos aquí de los biólogos, los botánicos, los, a ver, ¿quién es más? Los etólogos, los zoólogos, etc. Estas personas lo que buscan son formaciones en la naturaleza, formaciones en el mundo. De hecho, que ellos tienen esa sensibilidad, ¿eh? Para poder observar, por ejemplo, fenómenos climáticos. Por ejemplo, manifestación de, digamos, decimos, ¿no? De valles y su formación de los diferentes pisos ecológicos, de planicies, de meandros. ¿Ah? Y sabe precisamente por qué se formaron ellos, ¿ya? De grietas, de cañones, etc. ¿Ya? Ahora que hay un volcán en Las Palmas, ¿no? Allá en una isla de digamos, próxima a España, en la península ibérica, imagínense ustedes. Ya va más de un mes que no cesa en brotar lava. Y no sé si ha sido un fake news, no se olviden, fake news es una noticia falsa, que en Japón acaba también de estallar, de entrar en actividad otro volcán. Está en, por ahí por las redes sociales. ¿Qué está pasando con el mundo? Ya me está dando cierto temor, ¿no? Y nunca se ha visto pues que un volcán mira más de un mes y sigue viniendo. Lo que era una reacción de, digamos, unas cuantas horas, 18 horas, 24 horas, y dejaba y cesaba. Pero ahora esto lleva un mes. ¿Ah? ¿Y qué pasa si mañana reviente los Ascarán? Y luego los Alpes, y luego los rocallosos, ¿no? Y entonces estamos en problemas, ¿no? O el Everest ya finalmente, ya se puso fatal la realidad. Muy bien, vamos para acá, la inteligencia intrapersonal, acceder a tu propia vida interna, y la... Y obviamente aquí entre personas los que hacen reflexión y los que meditan, ¿no? Los que hacen esa capacidad de decir, oye, ¿qué hice bien hoy día? ¿Qué hice mal hoy día? ¿Qué hago mejor mañana? Eso es el tono intrapersonal. A veces, muy pocas veces nos recordamos de nosotros mismos y vivimos a expensas de lo que dicen los demás o de lo que ofrecen los demás, pero casi muy poco de lo que tú te piensas en ti. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo hacer mejor? Un sentido autocorrectivo permanente para que tú seas una persona de provecho para la sociedad. Nunca pienses que las cosas que hagas es para ti. ¿De acuerdo? Sino que las cosas que haces es para el mundo. Ese mundo es tu familia. Ese mundo también son tus amigos, los que te conocen, la familia ampliada, yo le llamaría. Así vas a trascender. Y obviamente la inteligencia interpersonal, ¿no? Aquellos que están orientados precisamente al mundo externo, como decía hace un momento, y casi siempre, al vivir exteriorizados, caen bastante simpáticos, ¿no? Son personas que realmente tienen impacto inmediato en el entorno
social. Y si ustedes se dan cuenta, hay gente que de verdad da gusto escucharlo. Pero hay gente también que no, para nada, ¿no? Entonces, hay una disposición precisamente de desarrollar esta llamada inteligencia interpersonal. Muchísimas gracias. Soldados, ¿están vivos o ya la batalla los ha ganado? ¿Cómo es? Estamos. Ya, están alertas y atentos porque ahí el enemigo viene en ataque y te da, ya sabes, por dónde, con la retaguardia. Está muy atento. Y ahora vamos con la práctica. ¿Están viendo mi pantalla de la práctica? Sí. Ya, muy bien. Bueno, esta práctica realmente está súper, súper sencilla, ¿no, chicos? Aquí en la 1, a ver qué clave han marcado. Aquí. ¿Y cuáles son, corresponden al periodo de las operaciones concretas? ¿Cuáles? Apenas tiene que saber los títulos. ¿Cuáles? 1, 3 y 4. Operaciones concretas, ¿no? No sé. 1, 3. Pensamiento reversible. La experiencia directa. 1, 3, 4. Y a la 2. A ver, correlación, ¿en dónde está la relación correcta? La B. Consejito, no te sientas en duda, siéntete segura. La seguridad es lo más importante en el ser humano. Cuando vayas al examen, correctísimo. ¿Ya? Yo sé que lo haces por humildad. Y eso es muy bueno también. En la 3, ¿dónde está? Porque es la autora. Aquí dice, el desarrollo de la inteligencia es un proceso de interacción y adaptación. Ya te dijo la respuesta, ya. ¿Quién dice que es por adaptación? Tu amigo Jean Piaget. 4. A ver, aquí correlacionemos otra vez. ¿Dónde está la respuesta? La B. Claro, muy bien, así me gusta, la consistencia. La ley con seguridad. Bueno, ¿y quién no se equivoca en el mundo? ¿Acaso somos perfectos? Y acabo de decir, somos perfectibles, pero no perfectos. ¿Sabes quién se frustra más y se pone más depresivo? Esas personas que creen que no se van a equivocar. Entonces, en este mundo hay que movernos un tanto. Digamos, sí, pues es posible equivocarse. Está, digamos, el 95% de tu seguridad, pero hay un 5% de margen de error. Y lo más así es, te sientes bastante bien, ¿ya? 5. Aquí está facilito. A ver, dice, lo más importante para generar una emoción. ¿Será la melatonina? Dopamina. ¿Será la dopamina? Ah, importante. Para la acción, la adrenalina. 6. ¿Verdadero o falso? Si la liberación de dopamina sucede de forma abrupta, surge la ira. Ya, pues ahí. ¿Verdadero? Ajá. Si la liberación de dopamina es lenta, surge la alegría. Ya. O sea, que parece que es por niveles de dopamina. Siete. Completa, el lado dice. ¿Qué es? Aquí dice la o. Aquí debe ser os, para decir las. O los. Aquí falta la S. Nacen de una sensación que genera una relación emocional involuntaria. El segundo paso sucede cuando la emoción se repite y, por último, la emoción se personaliza.
las motivaciones. Cuando dice aquí la emoción se personaliza, es que ya deja de ser emoción, ¿no? Obviamente son los sentimientos, pero aquí debe ser una redacción, de repente podría ser, ¿no? Nace, sí, con una sensación, luego genera una reacción involuntaria, finalmente da lugar a un sentido más general y social, que es el sentimiento. Ahí debería ser. Ocho, porque no voy a empezar que el sentimiento es personal, ¿eh? El sentimiento siempre es social. Cuando tú quieres, cuando tú, por ejemplo, digamos, ¿no? Amar, social. Odiar, social. O tú te odias solito. Por un poco pasarla bien entre amigos, dicen, ¿cómo me odio? No, mentira. El odio siempre es hacia otro. ¿Ya? Y el amor también es hacia otro. Entonces, aquí quedaría en duda eso que se llama el amor propio. Falso. El amor siempre es hacia el ser, el que comparte. ¿Ya? Por eso, otra vez, Jesús mostró y decía, solo se puede tener amor a un agente que tiene, escucha esto, ¿eh? Que tiene intención. O sea, cuando por ejemplo yo puedo decir, no, que tiene intención. ¿Y quiénes tienen intención? Bueno, los animalitos tienen intención. Entonces puedo tener amor a mi perrito, a mi gatito. ¿Ah? Una mujer tiene intención. Ah, entonces puedo tener amor a una mujer. ¿Ya? Y etcétera. Todo aquello que tiene intención. Vamos con el 8. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué inteligencia? Música. Claro. ¿Qué inteligencia? Perdón, ¿qué inteligencia? De la lista, ¿cuántas son características de las operaciones formales? ¿Cuál menos? La segunda. ¿Cuál es? Esta no va, por eso es 4. 4. Ajá. 10. ¿Qué tipo de inteligencia? Lógica matemática. Identifica las estrategias de autorregulación emocional. En ese caso, es la. Esta. Controlar pensamientos. Siempre. ¿Eh? Y también, por supuesto, le puede ayudar mucho. Pero no va a ser pues aislarse y no va a ser pues, en situaciones negativas. ¿Dónde está esto? 12. La de. Madre. La madrecita. Ella sí era una madre, porque ella no tenía temor a cargar a una persona con lepra, con sida, con tuberculosis. Ella le daba de comida, su comida, por favor, al prójimo. Realmente ella debería estar en las catedrales de Roma. No otras personas que, otros, digamos, bustos. Por ejemplo, ¿de quién está ahí? El más nefasto. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Si les contara lo que hacía Santo Tomás, mejor no cuento nada a la iglesia. 13. Jimena. Dice confección, se dedica a confeccionar. ¿Qué es? ¿Confecciona? ¿Qué cosa es? ¿Inteligencia? Manos. Kinestesia. 14. La aptitud dice dominio de uno mismo. ¿Qué es? Personal. Impersonal.
Claro. Y aquí finalmente la X, hay correlación rapidísimo. La B. La B, no. D, C, A, B. D. Kinestésico, cordial. Muy bien. C. Apreciación de las formas naturales. Naturista, correcto. Ya, muy bien. Ahora sí, chicos, los dejo libres como el viento, vuelen con la imaginación y nos vemos a la siguiente semana. Cuídense. Fuertes abrazos para todos. Gracias. Hasta el próximo, profesor. Gracias a ustedes.